La Consejería de Educación modificará el mapa de las titulaciones de las 4 universidades públicas. Unos 30 títulos se unificarán, mientras que otros 10 aproximadamente desaparecerán. Estos cambios se recogerán en el Decreto de Ordenación de las Enseñanzas de Grado y Máster de Castilla y León. De momento, solo un borrador. El consejero de Educación, Juan José Mateos, ha pedido a los rectores que colaboren. Tienen hasta finales de mes y, si no llegan a un acuerdo, la Junta legislará. Buenas noches. Las luces de los rectorados han estado encendidas hasta bien entrada la noche durante esta semana, algo que ocurrirá también la próxima debido a las reuniones maratonianas. Y es que ni más ni menos hay que decidir qué grados pasan a mejor vida. Discreción total entre los responsables académicos para evitar polémicas. En la cuerda floja figuran esas titulaciones que no llegan a 35 alumnos de media. Eso sí, habrá excepciones. El consejero de Educación ha pedido altura de miras. El actual mapa no es sostenible. Lo que queremos es ponerle pulso y tensión al sistema universitario de Castilla y León, en el que hoy son ejemplos concretos de algunas soluciones que tienen titulaciones con baja demanda y que les estamos buscando, apoyando, pidiéndoles y obligándoles, si ustedes me permiten también, a que evidentemente el sistema de Castilla y León tiene que ser más eficiente. Entre los rectores, aunque nadie muestra sus cartas, hay voluntad de acuerdo. Cada uno tendrá que buscar sus puntos fuertes y especialidades, pero también tendrán que renunciar a algo. Van a ser más positivas tanto para los estudiantes, porque el hecho de que haya títulos dobles les va a permitir tener dobles titulaciones, como para las universidades, que vamos a poder gestionar mejor y más eficientemente los recursos que se nos dan. Alguna de las titulaciones no funciona, hay que buscarle la fórmula para que para transformarla, para refundirla, para que funcione. O bueno, el 29 de enero sabremos si hay colaboración o competición. Es pronto para fijar posturas, por eso agradecemos mucho, de manera muy especial, la presencia de los invitados que hoy nos acompañan aquí en Espacio Abierto. Ángel de los Ríos, director general de Universidades de la Junta de Castilla y León, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Va a ser difícil dejar contentos a todos. Es muy difícil contentar a todo el mundo, son muchos los intereses que confluyen en este asunto, pero yo creo que podemos llegar a una solución que, si no satisfaga perfectamente a todos, sí que sea una solución buena para la comunidad de Castilla y León. ¿Ya no había otra solución que llegar a fusionar, a eliminar titulaciones? ¿Se ha mirado ya todo lo demás? Tenemos un problema de demasiadas titulaciones con demasiados pocos alumnos. Y llega un momento en que es preciso, digamos, poner no orden, sino un proceso de optimización de los recursos. Matilde Sierra, buenas noches. Buenas noches. Es vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad de León. Hablaba de que teníamos muchos títulos, 204 títulos hay en las 4 universidades públicas de Castilla y León. Se nos han ido de las manos. Bueno, no exactamente, fue la propuesta que se hizo cuando se puso en vigor el Real Decreto 1393, y en aquel momento las comisiones encargadas pensaron que esa era la mejor propuesta que había. Damos el salto a otra universidad pública, en concreto a Burgos. Manuel Pérez Mateos, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted es vicerrector de Ordenación Académica, Calidad y Empleo de la Universidad de Burgos. Llegar a este punto demuestra que hasta ahora las universidades públicas han crecido a espaldas unas de otras. Pues mira, yo creo sinceramente que sí. Yo, desde que nació la Universidad de Burgos, allá por el año 1994, he asistido a intentos, tanto del gobierno central como posteriormente de los gobiernos autonómicos, no en Castilla y León, sino en general en toda la geografía nacional, de crear, de aprobar mapas de titulaciones. Y aquí estamos hablando del mismo tema.
Bueno, la autonomía consagrada en la Constitución a las universidades les confiere también una cierta libertad, pero sin duda hacía falta lo que yo creo que estamos haciendo ahora, porque también es cierto que yo creo que desde la entrada del Plan Bolonia en funcionamiento, las universidades, al menos de Castilla y León, sí estamos hablando y sí estamos ya dialogando las unas con las otras. Veremos también cómo ha afectado el plan Bolonia a este momento que atraviesa la universidad. Y finalmente, Rocío Anguita, buenas noches. Hola, buenas noches. Vicerrectora de Docencia y Estudiantes de la Universidad de Valladolid. ¿Es el mejor momento para hacer una ordenación del mapa académico o es que no queda otro remedio llegada a esta situación? Bueno, el momento es que con esto de hacer, la crisis, ya sabes, crisis, cambios. Claro, el momento de hacer reformas, yo no sé si en algún momento es bueno o es mejor hacer reformas con menos presión, por ejemplo, económica, que en este momento. La verdad es que sí que necesitamos repensar en términos académicos la oferta educativa. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos los que estamos aquí sentados, pero probablemente esa discusión no se debería mezclar con el asunto económico, porque es una mala mezcla, yo creo. Bueno, en esta mesa solamente falta la Universidad de Salamanca, también ha sido invitada, pero por problemas de agenda, según nos han contado ellos, no han asistido. Antes de comenzar con el debate y de analizar esa ordenación que vamos a conocer de forma definitiva el 29 de enero, queremos ponerles en situación a nuestros telespectadores, que conozcan qué es esto de reordenar el mapa de las titulaciones y también las primeras valoraciones desde distintos ámbitos de la sociedad de Castilla y León. Llegan los recortes al mapa de titulaciones de Castilla y León. Les estamos buscando, apoyando, pidiéndoles y obligándoles, si ustedes me permiten también, a que evidentemente el sistema de Castilla y León tiene que ser más eficiente. Con ese propósito, el pasado lunes fueron citados en la Consejería de Educación los rectores. El tema es muy complejo y lo único que sacaron en claro fueron los criterios que se tendrán en cuenta para suprimir grados. Aquellas titulaciones que no lleguen a los 35 nuevos alumnos de media en los últimos tres cursos están en peligro de desaparecer. Como mínimo, que hacerse la pregunta de por qué esta titulación no nos está funcionando. Hasta final de mes tienen las universidades para decidir qué hacen con las carreras poco demandadas. Lo único que se conoce hasta la fecha es que se extinguirán unos 10 o 12 grados, o lo que es lo mismo, que no se volverán a ofertar el próximo curso. Las que se han salvado de la quema son 30 titulaciones que serán modificadas, bien por absorción o por fusión. Van a ser más positivas tanto para los estudiantes, porque el hecho de que haya títulos dobles les va a permitir tener dobles titulaciones. La falta de concreción ha hecho saltar las alarmas en los campus de la comunidad. Le correspondería una, que es el grado en obras públicas en la modalidad de transportes y servicios, pero como ya nos habíamos adelantado en el tiempo, no sabemos si nuestro grado va a continuar o no. No tenemos ninguna noticia. A nosotros nos lo tiene que decir nuestro representante máximo, que es el rector de la universidad. Yo no sé nada. Pero es en los campus periféricos donde el temor a la supresión de títulos es aún mayor. Solo hay que ver el edificio que han hecho y es una pena que estén quitando competencias a este campus. Hay que aprovechar que somos menos para que salgamos mejor preparados. Estos días los rectores han tratado de tranquilizar tanto a estudiantes como a profesores. En esos casos la presencia de los centros universitarios y de las titulaciones cumple mucho más que en el caso de los centros principales una función social. También el Partido Socialista está a la espera de ver cómo queda la redistribución, algo que piden deberá estar respaldado por un gran pacto con todos los agentes sociales de Castilla y León. No se puede intentar esto simplificar en un debate numérico. Hay que analizar el mapa de titulaciones desde la perspectiva académica y social, desde el punto de vista de los objetivos, de la formación, de las necesidades sociales. Nunca aceptaremos que esto se convierta en un instrumento para el recorte de la financiación universitaria. Como vemos, no solo la comunidad universitaria está atenta al reajuste del mapa de titulaciones, algo que para algunos es lógico y para otros desproporcionado. Bueno, pues como ve la mayoría que creen que no es justo que la comunidad financie títulos que están repetidos y que encima tienen muy pocos alumnos. Pero hay otras cosas en las que no están de acuerdo. Lo primero, esta medida, Ángel de los Ríos, ¿es una medida desproporcionada o es una medida al final que responde a la lógica? Porque estamos hablando de algo que no sucede solamente en Castilla y León.
Yo creo que es una medida que había que tomar. El problema es cuando estas medidas se toman, como en este caso, en medio de una profunda crisis económica y se quiere ver en ellas una forma de reducir los recursos destinados a la universidad. En este caso no se trata de eso, no hay ninguna relación entre la revisión del mapa de titulaciones actual o reordenación o racionalización y la financiación universitaria. Es una cosa que tenemos que separar porque son dos cosas distintas. El problema de las titulaciones en Castilla y León y posiblemente en otra parte de España tiene que ver con una cierta crecimiento, antes lo comentaba Manuel, producido en los últimos años, no vamos a decir desordenadamente, porque es verdad que este país ha tenido una fase por la que primero creció mucho el número de estudiantes durante unos años que llegaba a la universidad, hubo que satisfacer esas ofertas. Los campus periféricos en gran parte fue una opción de acercar la universidad a muchas personas que no tendrían el nivel de renta para mandar sus hijos a estudiar. Se podía haber optado por un programa de becas, pero se optó por llevar las universidades cerca de la gente. Y eso es, por tanto, el resultado de un proceso histórico. La cuestión está en que la reforma de Bolonia ha venido un poco a complicar un poco el asunto con una cierta proliferación de títulos y nos ha llevado a una situación donde esta proliferación de títulos y la caída de la población universitaria, fruto de la evolución de la demografía, nos está conduciendo a una situación donde tenemos, en algunos casos, títulos con pocos alumnos, pero sobre todo títulos repetidos, porque la comunidad entiende que tener títulos universitarios es una riqueza, y por tanto no queremos limitar o disminuir el número de grados que se dan. Lo que sí queremos es utilizar mejor los recursos. Por tanto, se trataría no tanto de quitar grados, sino de eliminar las repeticiones que tienen, muy pocos alumnos, pero muy pocos alumnos. Hablaremos eso del plan Bolonia, si cuando las universidades han sido las que han ido eligiendo sus propias titulaciones, a ver si lo han hecho de espaldas al resto, o esto ha hecho que también el Ministerio se le vaya de las manos, porque son las propias universidades las que han elegido los grados. Pero, ante todo, la medida, parece que, y por el primer comentario, que lo aceptáis, que es necesario. Estamos hablando de suprimir titulaciones. Sí, yo desde luego creo que en España y en Castilla y León no tenemos muchas universidades, no tenemos demasiados títulos, coincido con el director general, pero sí tenemos algo que efectivamente hay que tratar de arreglar muy poco a poco, porque la solución es muy compleja, y es que tenemos falta de especialización. Efectivamente hay demasiados títulos repetidos y no todo el mundo puede estudiar todo al lado de casa. Es decir, que efectivamente la otra opción, que es la política de becas, no se ha optado por ella, pero en todo caso deberíamos de reorganizar, en mi opinión, deberíamos de reorganizar mejor la oferta de titulaciones. Pero claro, teniendo en cuenta que es difícil cuando ya las universidades tienen historias, en mi caso represento una universidad joven, pero bueno, aquí tenemos universidades ya de muchos años, y entonces es muy difícil de la noche a la mañana especializar a las universidades. Yo creo que todos estamos de acuerdo que esa es la necesidad que tiene el país y desde luego que tiene Castilla y León, establecer campus mucho más definidos, mucho más perfilados, ¿no? Sin duda. En ese sentido, siguiendo un poco con el razonamiento que ha hecho Manuel, yo creo que efectivamente tenemos necesidad de esa especialización, pero es que precisamente el cambio a las nuevas titulaciones de grado, todavía no abrimos la posibilidad de convertir nuestros antiguos títulos de licenciados, diplomados, ingenieros técnicos, ingenieros superiores, en otros títulos más atractivos. Se hizo un plan para implantar el plan Bolonia, y en ese plan el primer compromiso que se les pidió a las universidades públicas, en este caso de nuestra región, y yo creo que un poco en esa idea se ha trabajado en el resto del país también, fue reconvertir nuestras antiguas titulaciones en nuevas titulaciones de grado, y yo creo que ese ha sido el proceso que hemos hecho hasta aquí. Efectivamente, como decía el director general, pues todo este proceso lleva un proceso detrás de 30 años donde se han ido implantando titulaciones a medida que ha habido mayor demanda social de estudio universitario, se han ido diversificando, pero probablemente no había llegado el momento hasta ahora de decidir realmente cómo queremos cada universidad esa especialización o con los recursos que tenemos, cómo podemos especializar algunas titulaciones que realmente efectivamente tienen poca demanda y tienen pocos estudiantes, pero que sí que puede ser una oportunidad para pensar
bueno, otros estudios relacionados con esas áreas de conocimiento que realmente puedan ser más demandados socialmente y que podamos estar haciendo ese servicio público de educación superior. Pero ¿y quién marca esa especialización? Porque también estamos hablando de que no queremos que los alumnos tengan que estudiar a la puerta de casa. A lo mejor alguno se tiene que cambiar de provincia para estudiar una carrera determinada, pero hasta hace muy poco, y por ejemplo en León, se estaba peleando porque medicina se implantara en el campus de León. Ahora ya ni hablamos de eso. Pero si quiere hablamos, yo no tengo ningún inconveniente. Sí, pero vamos, va en contra, de todo lo que está sucediendo ahora mismo. Es que hay situaciones, es una situación muy compleja, con muchos puntos de vista. Lo primero, tenemos que pensar que somos universidades públicas, que tenemos la obligación de transmitir conocimiento, que hay una serie de titulaciones que siempre van a tener baja demanda, que siempre han existido con baja demanda y que seguirán así existiendo, pero es obligatorio que nosotros las sigamos ofertando. O sea, no tenemos que hacer de esto un negocio en todas las carreras. Por otro lado, es injusto pues, que alumnos que están cursando grados que tienen mucha demanda se vean perjudicados porque parte de los ingresos que les corresponderían a ellos hay que derivarlos a otros títulos que tienen poca demanda. Hay que reestructurar y ahora tenemos muchas posibilidades de hacerlo. Al principio en introducción decía que van a pasar a mejor vida una serie de títulos, pues a lo mejor tampoco es así, porque el nuevo sistema de enseñanza nos permite hacer dobles titulaciones, nos permite hacer títulos compartidos, nos permite una serie de situaciones que a lo mejor con una pequeña diferencia de créditos si asociamos títulos, al final le podemos al alumno ofertar la posibilidad de obtener los dos. Por ejemplo, con una diferencia de 90 créditos, pues podrían tener un tronco común muy importante, solamente 90 créditos de diferencia y tendrían dos títulos. Por lo tanto, a lo mejor alguno no tiene por qué desaparecer. En otros casos, pues estos títulos quizás se transformaron en grados sin necesidad de haberlo hecho y nos hemos dado cuenta al cabo de unos años de funcionamiento. A lo mejor hay que volver a juntarlos y hablar de especialidades. Y por otro lado, es nuestra obligación aprovechar los recursos. Y en esto, si me va a permitir el señor director, me voy a dirigir, ya que me dio pie, me voy a referir al grado de medicina. Se habló mucho que León quería facultad de medicina. Y yo le digo, no queríamos facultad de medicina, queríamos grado en medicina, que es muy diferente. Nosotros tenemos muchos recursos humanos y materiales para implantar ese grado. Le diría que es un grado que sería muy barato, se sorprenderían. En su mesa tiene ya desde hace mucho tiempo el proyecto que presentó la Universidad de León, porque toda la docencia básica la tenemos ya establecida, los laboratorios montados. No necesitamos un edificio. Esos recursos, a ver si va a pasar como con muchos grados, que las universidades dicen que tienen ahí unos recursos, una vez que se da el grado, luego siempre se solicita más, siempre se pide que se necesitan profesores, que se necesita más dotación económica, ha pasado con muchos grados, y si no, el director general... El coste cero no existe. Es decir, no existe. Montar una titulación nueva sin financiación es imposible. De una forma u otra, siempre hacen falta recursos. Sí, en cualquier caso, más que hablar de las nuevas titulaciones, que no es que no sea un debate interesante, es un problema, lo que estamos haciendo ahora es racionalizar, ordenar el mapa de titulaciones con el objetivo de que en el curso que viene, una vez que tengamos ya sobre el sistema público un poco la idea general, sí hablar de las nuevas titulaciones. Es decir, no tratamos ahora de decir hasta aquí hemos llegado, ahora vamos a reducir y hemos terminado. Se trata en estos momentos de, digamos, racionalizar el sistema para a partir de ahí permitir un crecimiento, digamos, más ordenado. Orientando lo que se decía antes, es decir, tenemos que pensar cuáles son las especializaciones de las universidades. Castilla y León, con cuatro universidades públicas, no puede tener cuatro universidades, digamos, con todas las titulaciones. Tenemos que pensar la población que tenemos, la especialización económica que tenemos y por lo tanto tenemos que pensar hacia dónde la queremos llevar. Lo que persigue el decreto y el mapa de titulaciones, en el fondo, es pensar no en cuatro universidades pegadas unas a las otras, sino en un sistema universitario de Castilla y León, evidentemente formado por cuatro universidades con sus propias características, trayectorias históricas, orientaciones actuales. Pero la idea es, vamos a consolidar lo que tenemos, quitando prácticamente lo que es grados, ninguno, será grados repetidos,
Por tanto, los estudiantes de Castilla y León dispondrán en la comunidad de las mismas posibilidades de estudiar lo mismo que antes, lo que pasa es que posiblemente no en tantos sitios. Y el paso siguiente, que tenemos que consensuar con las universidades, como estamos consensuando este, es la siguiente fase. Hacia dónde vamos a crecer y cómo crecemos en cada universidad. Y hay que pensar no solo en grados, porque a veces nos obsesiona el pensamiento de la universidad, las diplomaturas antiguas. El máster, que es algo que nos hemos dotado, tiene que ser la gran opción, es decir, por donde nos especialicemos. No vamos a hablar de las nuevas titulaciones, pero sí viene a raíz lo que hablábamos, por ejemplo, de la licenciatura de... del grado de medicina, en si vamos a ser capaces de evitar el debate territorial que puede existir, porque estamos hablando de que hay que reducir y que alguien se va a tener que quedar con algo y otro lo va a ganar o lo va a mantener. ¿Creen que las universidades, las cuatro, ustedes son los vicerrectores, van a estar a la altura de las circunstancias para no entrar? Estamos viendo que en los campus periféricos ya existen presiones por parte de determinados alcaldes para decir, oiga, eso me imagino que también puede suceder en León, puede suceder en Burgos, puede suceder en Valladolid. Vamos a ver, aquí yo creo que se mezclan muchos factores que hace que, como antes se dijo, la situación sea tremendamente compleja. Por una parte, tenemos la evolución histórica de las diferentes universitarias y del sistema universitario español. Por otra parte, hemos aprobado un plan Bolonia que, en definitiva, es el modelo anglosajón, en donde se le da mucha libertad teórica a las universidades. Y por otra parte, tenemos que conciliar esto con los intereses legítimos, territoriales, políticos, de todo índole, que por otra parte son perfectamente legítimos y comprensibles. El caso es que a mí, yo tengo que adelantar que me parece bien lo que estamos haciendo en este momento, me parece bien que la Junta lidere ese proceso y que lo haga de manera consensuada. Y que si en algún momento hay que tomar decisiones, se tomen, pero desde luego contando con las universidades. Porque el problema de la especialización es que es muy difícil especializar cuando tenemos una legislación que es muy impositiva, que llega a mucho detalle. Es muy difícil que las universidades tengamos esa libertad como hay, por ejemplo, en otros países europeos o en Estados Unidos. Y a la vez también es muy difícil si tenemos, yo no quiero perder la ocasión de decirlo, modificaciones legislativas cada poco tiempo. Yo creo que el gran pacto en materia de educación y en materia universitaria se impone porque no puede ser que estemos cambiando los modelos normativos, que estemos cambiando las reglas del juego con una cierta frecuencia, porque entonces es muy difícil hacer ninguna programación. Yo antes hablaba del año 94 porque lo ponía como referencia con el nacimiento de la Universidad de Burgos y ha sido, da igual el color político, da igual el partido que gobierne, es habitual que cada partido que llega al poder pues tenga que introducir sus modificaciones, su impronta. Eso, que por otra parte es muy comprensible y además es perfectamente legítimo, choca con realmente poder hacer una planificación que realmente esté a favor de los intereses sociales, ¿no? Y que tenga un cierto recorrido. Sí, ¿Va a haber debate territorial? Bueno, yo es están que en las creo... cajas, están los aeropuertos, está, podemos... Creo que efectivamente la situación es muy compleja, porque aquí tenemos que llegar a un punto de equilibrio entre la función social de la universidad y qué supone tener un campus universitario en cada capital de provincia de nuestra comunidad autónoma y el debate académico, que por otra parte a nosotros es el que nos concierne, porque al final con nuestros recursos e intentando optimizar recursos, como se dice aquí, nosotros tenemos que hacer propuestas de nuevas titulaciones, de modificación de titulaciones, de dobles titulaciones, pero claro, yo eso no puedo debatirlo con un representante político de una ciudad o de una provincia. Es decir, ellos tienen otro interés que un interés social y que efectivamente es legítimo porque evidentemente la universidad estamos articulando en alguna medida el territorio de esta comunidad autónoma y esto es así. Pero yo creo que tenemos que llegar a un punto de equilibrio donde, sin perder los campus en todas las ciudades, podamos articular esos campus de forma que sigan apoyando el crecimiento de nuestras ciudades, ¿no?
No, iba a decir que yo creo que si queremos sobrevivir y si queremos progresar y si queremos prestar un servicio a la sociedad, que es nuestra obligación, estamos obligados a tener buena sintonía y la vamos a tener entre las universidades y también con la Junta. Por ejemplo, en el caso, un caso concreto en la Universidad de León, el grado en Ingeniería Forestal, que está en el campus de Ponferrada, tampoco cumple estrictamente las condiciones que han puesto, sin embargo, va a seguir ofertándose. También estamos obligados a buscar posibilidades de apoyo y de proyección, no solo en nuestra comunidad, fuera también. Por ejemplo, asociado a este grado en Ingeniería Forestal, en la Universidad de León tenemos ahora un máster, el Máster del Fuego, que le llamamos, que surgió, bueno, pues un profesor nos lo comentó que lo estaban organizando en la Universidad de Lleida, que sí nos interesaba, rápidamente dijimos que sí, y en este momento ya está la primera promoción, estudiando, vamos, el primer curso, es un máster en colaboración con Córdoba, y es un máster que apoya a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. O sea, tenemos que colaborar entre todos para conseguir salir adelante y conseguir el mejor resultado posible. Es bueno para todos. El balón va a estar al final en el tejado de la consejería, pero sí que se ha hablado y han sido varios los rectores los que han hablado de esa especial sensibilización con los campus periféricos. ¿Se va a tener en cuenta y por qué? Si es así. Claro que se va a tener en cuenta. No tiene sentido que en los últimos años se hayan hecho inversiones cuantiosas en infraestructuras nuevas, en contratar luego ya por parte de las universidades los profesores, formarles, dotar bibliotecas, para ahora de repente cerrarles. Por tanto, es evidente que los campus periféricos, como les queramos llamar, van a seguir existiendo. Primero, porque cumplen la función social, y segundo, porque se ha hecho una inversión en ellos que no se puede abandonar. Lo que sí que tenemos que buscar es que esos campus periféricos no sean sitios donde coloquemos titulaciones para que tengan titulaciones. Tienen que ser titulaciones que sean capaces de atraer alumnos. Es decir, campus periféricos no quiere decir un campus sin importancia, algo que ponemos ahí simplemente para estar. Por ello, tenemos que entender que si se cierra alguna titulación que apenas tiene alumnos, eso no es un atentado contra el campus. El problema está en potenciar el resto de las carreras del campus o encontrar qué otras titulaciones que pueden, digamos, apoyarse las unas con las otras, podemos colocar ahí para reforzarlos. Lo que no tiene sentido es que ahora quitemos una titulación, inmediatamente pongamos otra y nos pase lo mismo, que vuelva a tener pocos alumnos o que robe alumnos a las otras titulaciones de ese campus. Por eso, la idea de ahora de quitar las titulaciones o dejar de ofertar titulaciones con muy pocos alumnos no debe ser vista como una disminución de la actividad. Estamos quitando algo que no funciona. Estamos repensando algo que no funciona. Con la idea de sustituirlo, bien es verdad que no es fácil, porque esto no es una situación sencilla, pero es evidente que entre los acuerdos de las universidades, por titulaciones que sean capaces de atraer alumnos. ¿De qué nos sirve una titulación que tiene 12, 9, 11, 7 alumnos nuevos? ¿Qué le añade eso a un campus? ¿Qué alumnos quiere estudiar en una titulación con pocos alumnos? Tenemos que traer a titulaciones que atraigan alumnos, que den vida al campus, pero que se junten. ¿Entonces se reconoce que ahora se han hecho títulos a capricho? No. Es decir, que hay algunos... Maticemos el asunto. Es decir, algunos de los títulos que tenemos ahora con pocos alumnos... Pero también ha habido títulos de moda, y siempre ha habido títulos de moda, que incluso hasta por la propia televisión, por una serie televisiva, hay en un momento puntual... O por las circunstancias de los sectores energéticos que funcionaban, a lo mejor unas titulaciones en un momento determinado tenían muchos alumnos y ahora mismo han bajado, han desaparecido. Porque muchas titulaciones universitarias están asociadas a ciertos tipos de actividad. En la medida que la economía va cambiando y ciertas actividades tienen más importancia y otras menos, pues evidentemente hay titulaciones que tienen más atractivo para los alumnos porque ofrecerles más salidas profesionales y otras que menos. Es decir, que ahí tenemos esa... Y evidentemente también puede ser por modas, pero también por el propio cambio económico. El año pasado se dejó de ofertar en Béjar los ingenieros textiles, el grado en ingeniería textil. Dejar de ofrecerlo en realidad es una pérdida de una titulación, pero el problema es que ingenieros textiles apenas tenía estudiantes, pero cuando digo apenas es muy pocos. Ingeniería textil solo se ofrecía en Béjar y en Cataluña, en Tarrasa, donde tampoco hay alumnos.
Es decir, posiblemente porque la ingeniería textil haya cambiado. Es decir, hoy se requiere un tipo de ingeniero distinto, no específicamente el ingeniero del telar. Bueno, pues tenemos que ser un poco sensibles en las universidades y en la administración para adaptar las titulaciones a las necesidades que nos pone el mundo delante. Y tampoco hay que pensar que se ofertaron titulaciones un poco alegremente o por capricho. Yo pienso que no, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo en el campus de Ponferrada, la ingeniería agroalimentaria, que si se pone a pensar uno racionalmente, dice, este título aquí va a tener éxito, porque de todos es bien conocido los productos tan estupendos que hay en el Bierzo, los productos agrícolas, ¿no? Entonces era un grado que en principio salía de ganador, y a pesar de todo lo que hemos intentado promocionarlo, es uno de los que ahora es necesario retirar, que ya la Junta nos había dicho que lo hiciéramos para este curso, y se ha mantenido, ha mejorado un poco los alumnos, pero no tiene el tirón que se pensaba desde distintos sectores de la sociedad que iba a tener, no solo desde la universidad. Es un sistema complejo. Yo esto quería añadir, estando de acuerdo con lo que se está diciendo, lo que también quería añadir es que aquí, que estamos las universidades públicas, tenemos también obligación de mantener títulos que tienen baja demanda, pero que son una misión fundamental del saber de la universidad el mantenerlo. Antes hacías referencia a que hay títulos que van de moda, es verdad, pero es que estas variaciones, yo creo que todos los vicerrectores de ordenación académica lo sabemos, son claramente periódicas y cíclicas, y lo que hoy es, puede dejar de estar de moda, dentro de unos años puede volver a recuperarse, pero lo que es más importante, hay ciertos títulos que por su propia esencia, por su propia estructura, pues tenemos que ofertarles con pocos o muchos alumnos y con financiación pública, entiendo yo, porque sería una pena que realmente hagamos todos lo mismo, porque es lo que más demanda tiene en función, a veces, de la misma moda que estamos hablando, ¿no? Y que requiere, pues, conservar, ¿no? El ejemplo quizá más característico que podemos poner aquí es el título de español, ¿no? Que está considerado como estratégico por la Junta en Castilla y León, como es lógico. Esto tiene baja demanda, pero hay que mantenerlo, y creo que nuestra obligación es atender esa enseñanza. Sí, un poco siguiendo en esa línea, yo quería decir algo parecido, y es que las titulaciones efectivamente pasan por moda, a veces tienen repunte, otras veces tienen bajada, pero una titulación hay que verla en el medio plazo. No podemos evaluar cómo va una titulación en este caso sin haber terminado de implantar, por ejemplo, todo el proceso de los nuevos grados, porque todavía estamos en tercero, en algunas poquitas titulaciones en cuarto, y eso tampoco nos ayuda, porque en esos procesos de implantación de titulaciones y en ese proceso a medio plazo de las titulaciones, lo que sí hacemos son evaluaciones tanto internas como externas. Entonces, las universidades también vamos teniendo datos de por qué una titulación puede funcionar o no, por qué una titulación que aparentemente podía ser atractiva en un determinado entorno socioeconómico termina por no serlo. Nosotros tenemos el ejemplo también de forestales en el campus de Soria, en una zona eminentemente maderera, donde pensábamos que su implicación y su imbricación socioeconómica iba a ser perfecta, y que es un título que no funciona todo lo bien que a nosotros nos gustaría. Pero más allá de esto, es verdad que la producción del conocimiento es una responsabilidad de las universidades públicas, y ahí a veces tenemos que mantener otras titulaciones que efectivamente pues nunca van a tener una gran inserción laboral, como por ejemplo en el caso de la Universidad de Valladolid son los estudios clásicos. Pero ¿quién duda en este país que en las universidades públicas no tenemos que tener unos estudios clásicos de latín y de griego, que son la base de nuestra lengua y de parte de nuestra civilización? Probablemente ahí no vayamos a tener nunca 60 estudiantes, ni 35, pero es necesario hacer esa oferta educativa de forma controlada, yo estoy de acuerdo, pero es necesario hacerla. Ahí la Junta se reserva, la Consejería de Educación, hablaba y adelantaba Manuel de la estrategia en concreto del español, pero hay también más parámetros. El decreto, que pretende un poco ser la base de la ordenación del sistema, contempla la posibilidad de que haya una serie de titulaciones que se consideren de interés preferente para la comunidad. Porque, y son primero, eso tendrá que ir en la versión final del decreto, por tanto todavía estamos en decisión. Sí que tenemos un acuerdo muy claro, el español debe serlo, porque el español es uno de los recursos importantes que tiene la comunidad de Castilla y León. Debemos ser capaces de rentabilizarlo. En Inglaterra, una de las principales partidas de la balanza de pagos
de exportaciones, ¿no?, es el inglés, ¿no?, visto como cursos de inglés de gente que va a estudiar allí, o los diccionarios de inglés que se venden en todo el mundo, etc. Por tanto, es un recurso, debemos encontrar la forma, por tanto, no vamos a cerrar las universidades que tienen el título, que son las que son capaces de empujarlo detrás. Ahora bien, tampoco eso quiere decir que podamos dejar a las universidades que tengan su título de español y no hagan nada por hacerlo atractivo. Por eso también la Junta apoya el español, pero les pide a las universidades que tienen que hacer un esfuerzo para aumentar el número de alumnos. ¿De qué forma? De varias, pero una de las que no se puede renunciar hoy es el canal de Internet, por llamarlo así. Todas las universidades del mundo, las mejores del mundo, están poniendo sus cursos en Internet como forma de atraerles. Nosotros no podemos esperar a ser los últimos. Por tanto, una de las opciones es, muy bien, mantenemos las titulaciones, pero las universidades deben hacer un esfuerzo a cambio, digamos, de este mantenimiento para aumentar los alumnos. ¿Cómo? Ahí la autonomía universitaria es donde nos dice los límites, no es nuestro campo, pero sí creemos que debe hacerse. Hay más asignaturas, también creemos, por ejemplo, matemáticas, que es una titulación básica en cualquier formación científica. Las universidades no pueden prescindir si quieren tener un corpus científico, las que tengan esa parte, o puede ser biología, las que tengan ciencias de la vida. Es decir, hay una serie de titulaciones que evidentemente la Junta de Castilla y León cree que sus universidades deben tener y evidentemente las va a apoyar independientemente del número, pero sí les va a pedir a las universidades que hagan un esfuerzo por hacerlas más atractivas, por captar alumnos, porque creemos que la internacionalización es algo más que una palabra, es algo que tenemos que poner en marcha. Entre ese esfuerzo está la colaboración y también se ha llegado a hablar de colaboración con las universidades privadas. Ustedes, no sé si tienen algún ejemplo para aportar o si estarían dispuestas a colaborar con las universidades privadas, o eso es otro campo totalmente diferente y responde a otras expectativas. Bueno, por dar una opinión, hombre, yo creo que atendemos a campos muy distintos y con una estructura bien diferente. Yo no digo que no sea posible en cuestiones puntuales o en titulaciones puntuales, que creo que efectivamente se puede hacer, sobre todo a nivel de posgrado, a nivel de los másteres, cuando además se abordan cuestiones sensibles desde el punto de vista social, pero por otra parte yo creo que las universidades privadas tienen una estructura y además unas reglas del juego también bien diferenciadas con respecto a las públicas. Y como decíamos antes, también las públicas tenemos una misión que las privadas no tienen, ¿no? Por tanto, yo lo que sí que creo es que lo que tenemos que es que colaborar, es decir, estar en contacto. No, como decíamos antes, ofertar, desarrollar nuestra tarea las unos con independencia de los otros. Tenemos que estar en contacto, pero yo creo que sí que hay diferencias suficientemente significativas como para que unas y otras cumplan funciones diferentes, ¿no? La colaboración. Sí, me imagino que se ha puesto encima de la mesa, sí. y yo creo que en esa reunión también estaban los rectores, sí, de las universidades privadas, no sé hasta qué punto. En la Comisión Académica del Consejo de Universidades están todas las universidades de Castilla y León, las públicas y las privadas, precisamente porque es un organismo que trata de articular el sistema universitario de Castilla y León y, por tanto, están todos presentes para en la toma de decisiones. No siempre son coincidentes, porque evidentemente los intereses no necesariamente tienen por qué coincidir. De hecho, alguna vez las universidades compiten las unas con las otras por los mismos alumnos, por tanto, evidentemente hay ahí. Pero es evidente que hay márgenes para la colaboración. Posiblemente en los grados sea más difícil, pero es muy probable que en la parte investigadora es donde sea posiblemente más fácil. No digo sencilla del todo, pero donde haya más campo para esto, y sobre todo también en la formación de los másteres. Pero hay un punto que tenemos que tener claro: la universidad pública es fundamentalmente una universidad financiada por el Estado y se traduce en que las matrículas son precios públicos, es decir, en su mayor parte están cubiertos por el Estado, mientras que las universidades privadas tienen otra filosofía distinta. Por tanto, en lo que sería la docencia es difícil. Pero, digamos, yo creo que en la parte de investigación, colaboración en otros terrenos, parte de extensión universitaria, facilitar que los alumnos puedan moverse de unas a otras, en todo ese tipo de cosas, yo creo que se está colaborando, de hecho, ya, y que están abiertos a la colaboración. Vamos a irnos a publicidad, pero antes por una pregunta para cerrar esta parte. ¿De verdad creéis que con esta reorganización del mapa de titulaciones no va a haber un deterioro en la calidad de la enseñanza?
Es decir, de momento se ha hablado de que... No, veo que coincidimos, ¿no? Las tres universidades coincidimos, en absoluto. En absoluto, en no tiene por qué verlo. Todas fusiones de títulos, entonces no hay... Eso siempre hay que mantenerlo y hay que tenerlo muy presente a la hora de hacer las nuevas propuestas. O sea, hacer propuestas que tengan calidad como las que, desde el punto de vista de su estructura, tal como tenían las precedentes. O sea, eso no podemos dejarlo. No podemos dejarlo de lado. Responde también a una cosa académica, pero otros intentan ver que también es una cuestión de presupuesto, que también es así. Si a lo mejor siguiésemos viviendo en vacas gordas, a lo mejor no tendríamos este debate. No, pero este es un debate que yo creo que por unas razones o por otras se ha ido posponiendo, pero es evidente que existía en la sociedad y en Castilla y León, cuando todos los años se publican el número de alumnos matriculados por titulaciones, una cierta conciencia de que había que afrontar el problema de una forma u otra. Y se ha hecho en este momento como se podía haber hecho antes o se podía haber hecho después. O sea, de hecho, tampoco cabe esperar que el resultado del que tengamos a final de mes va a ser una cosa revolucionaria. Es decir, van a ser muy probablemente muy pocas las titulaciones que se dejen de ofertar. Donde es mayor el resultado es en estos procesos, digamos, de compartir recursos entre distintas titulaciones. Alguien podría pensar, bueno, es que si juntan los alumnos de dos titulaciones en uno, se masifica la enseñanza. Estamos hablando de grados con muy pocos alumnos. En ningún caso se trata de unir titulaciones con muchos alumnos. Por tanto, se trata en todos los casos de... Y no se va a modificar ni el número de profesores, ni investigadores, ni de becas se va a reducir. Y si me permites, es muy breve, que uno de los criterios que se utilizan a la hora de evaluar los títulos, su calidad, es que se cumpla el criterio de número de acceso de alumnos que acceden al título. Si se tenía previsto que iban a acceder 30 y acceden 6, no se está cumpliendo ese criterio. Vamos a hacer una breve pausa y también preguntaremos a ver si las universidades públicas de Castilla y León se han quedado también ancladas en el tiempo o... funcionan como el modelo anglosajón que decíamos. Seguimos en Espacio Abierto hablando de la universidad y de ese nuevo mapa de titulaciones que conoceremos a partir del 29 de enero. Nosotros también a través de nuestra web hemos preguntado a los internautas qué les parece que se fusionen o desaparezcan las titulaciones universitarias con pocos alumnos. El 61% no está de acuerdo, mientras que el 39% sí está de acuerdo en que esto continúe adelante. Ya saben, y hemos estado debatiendo sobre esos criterios. Vamos a también hablar de alguna cosilla más de las universidades y por cerrar también el tema del plan Bolonia. ¿Ha perjudicado, es decir, el plan Bolonia? Hablábamos de que tenemos unos 70.000 alumnos, 71.000 alumnos y unos 48.000, creo que están en grados, pero el resto con titulaciones antiguas. ¿Es bueno que esto, por ejemplo, ahora haya coincidido para acabar de reorganizar, de fusionar, o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Hombre, hubiera sido deseable que no hubiéramos tenido los cambios de planes de estudios tan recientes, porque evidentemente para todas estas titulaciones que vamos a fusionar o cambiar van a exigir un cierto cambio en el plan de estudios, con lo cual esto implica que otra vez los profesores tendrán que, y las universidades, involucrarse en esto. Verdad que estas modificaciones van a ser menores, no se trata de cambiar enteros los planes, sino compartirlo. Pero sí que es verdad que hay en los últimos años un exceso de cambios de planes de estudios en las universidades, que ni es bueno para los profesores, ni es bueno para los alumnos, ni en general para el sistema. Yo creo que sería preciso lograr una estabilidad en el largo plazo para que todo el mundo sepa qué es los estudios que son, qué es lo que la universidad ofrece y qué es lo que uno aprende en esos estudios. ¿Y las universidades públicas están ancladas en un antiguo modelo? Hablamos del modelo anglosajón, de ese ranking, es decir, incluso para elegir el rector, es decir, hay que elegirlo, mientras que en otras universidades de Europa se le ficha, es decir, se le ficha a una persona para que sea un gestor y como una empresa esa universidad funcione, y que ese ranking de una buena universidad es lo que haga que los alumnos decidan ir a estudiar a un sitio o a otro. Bueno, es que no exactamente los rankings dependen de la forma de elección de la dirección de la universidad. No, es un ejemplo más de diferencias. Pero no creo que se puedan vincular ambas cosas. Yo creo que en nuestro modelo universitario
es un modelo que se ha modernizado en muy poco tiempo, muchísimo, un modelo que traíamos muy atrasado y que con la LRU yo creo que se modernizó en 15, 20 años, la universidad se modernizó muchísimo. Con Bolonia lo que hemos hecho ha sido modernizar también la docencia, una docencia que realmente en algunos casos teníamos anclada en el pasado, muy de tipo unidireccional, donde el profesor llegaba a una clase, contaba su clase y marchaba, y los estudiantes solo tenían la oportunidad de oír y preguntar alguna duda. Eso ha pasado a poner el foco ahora en los estudiantes y en su proceso de aprendizaje. Estamos midiendo las clases y las asignaturas por el número de horas que necesita un estudiante para aprender una determinada materia. Y eso cambia el foco totalmente y sí que nos lleva a estos modelos anglosajones donde el estudiante tiene mucha más libertad, pero además él es el centro de su propio proceso educativo. La modernización de la docencia, hablas de que ahora ya los alumnos que van con su smartphone, la tablet, uh-huh. El profesor ya no llega con él los apuntes y suelta. Bueno, el profesor también da clases magistrales, evidentemente. ¿El profesor está tan actualizado como están los alumnos? Pues yo creo que se está haciendo un esfuerzo importante porque los profesores también estén actualizados en este sentido como en el resto del sistema educativo. En todas nuestras universidades ya existen pizarras digitales, yo creo que en todos los centros. No hay clase donde entres que no haya un ordenador con un proyector y yo creo que en este sentido hemos avanzado rápido y bien. Esto realmente da para un debate completo, pero sin duda yo estoy totalmente de acuerdo con Rocío en que el avance que hemos tenido es espectacular, porque además hemos introducido un modelo que es completamente distinto al que teníamos, incluso que choca con nuestra propia mentalidad y manera de hacer las cosas, y a pesar de ello yo creo que hemos perfectamente dado el do de pecho y que realmente hemos sido capaces de modernizarnos. Esto que dices tú de las nuevas tecnologías, de utilizar las redes sociales, etcétera. Hombre, no vamos aquí tampoco a decir que esto ya sea el pan nuestro de cada día en nuestras aulas, pero está empezando, en unos títulos más que en otros, como es lógico, pero realmente se está haciendo. Se comparte también desde la Universidad de León. Sí, bueno, pero a mí sí, sobre si van todo... van a estar de acuerdo, ya van de acuerdo toda la noche, yo creo que no va a haber ningún problema para el tema de las titulaciones. Ángel, está solucionado para el 29, pero, perdona. Sí, yo sobre todo creo que lo que nos ha permitido es hacer unas estructuras y con una mentalidad muy diferente a la que existía antes. Antes no se pensaba la posibilidad de poder compartir títulos, de poder colaborar con otras universidades, no solo de la comunidad, del resto del país y del resto del mundo. Ahí el único problema que nos encontramos es la estructura que tenemos de 4 años grado y 1 máster, que en la gran mayoría de países de Europa y de Hispanoamérica donde les pueden interesar nuestros títulos, piden sobre todo un máster 120 créditos, 2 años. Pero bueno, por lo demás nos ha abierto unas posibilidades enormes de colaboración y de hacer títulos con universidades y de hacerlos llegar a lugares donde era impensable hace unos años y con la estructura de antes. Nos tenemos que ir, pero la última pregunta es sobre las tasas, que tanto ha sacado a la gente, los estudiantes, a la calle, y la pregunta es muy clara. No sé si creéis que ha habido estudiantes que se han podido quedar sin estudios por el incremento de las tasas en este curso. Bueno, sin duda esto supone un sacrificio para las familias. Yo he podido comprobar, incluso al principio con una cierta sorpresa, que ha bajado mucho menos la matrícula de lo que yo esperaba. Es decir, yo creo que realmente las familias están priorizando la educación universitaria porque les parece más importante. También es cierto que yo creo que todas las universidades estamos haciendo el máximo esfuerzo posible para poner dotación de becas, evidentemente añadirlas a las que ya el sistema universitario a nivel del Ministerio y a nivel de la Junta está ofertando, y eso es importante, ¿no? Yo no sé, en otras universidades creo que coinciden. Creo que a nosotros nos ha pasado igual, aunque sí que hay que matizar un poco. Yo creo que efectivamente las familias priorizan la formación superior de los jóvenes y hacen el esfuerzo porque si un chaval iba a entrar a la universidad, ha seguido entrando en la universidad, pero también es verdad que los que ya teníamos en la universidad han sido mucho más cautos para matricularse. Y ahí sí que hemos notado una bajada importante de los créditos matriculados. Cuando antes te matriculabas de un curso o curso y medio, no pasaba nada si alguna repetía o alguna no terminabas por no presentarte. Ahora esto sí que se ha matizado mucho
y se están midiendo mucho las fuerzas porque realmente pagar una segunda o una tercera matrícula es muy costoso. Sí, en la Universidad de León pues quizá también menor número de créditos matriculados y algún caso muy poco ha llegado al vicerrectorado de algún alumno que solicita que se anulara la matrícula por no tener medios para sufragarla. Otro tema importante también es el de las becas, aprovecho que está aquí el señor director general, y es que la subida de la tasa de las matrículas no se compensa totalmente con las becas, o sea, esta subida del 30% no se tiene en cuenta y esto a las universidades nos va a hacer mucho daño, nos supone una pérdida de ingresos muy importante. ¿No va a tener en cuenta eso? Sí, de hecho, al hacer los presupuestos este año para las universidades se ha tenido en cuenta, o sea, se ha incluido una cantidad en el presupuesto para compensar esa, digamos, política del Ministerio, en que el Ministerio va a seguir pagando a las universidades las tasas por los precios antiguos y no por los nuevos. Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. Sé que tenéis mucho trabajo, muchas reuniones, pero veo que están prácticamente de acuerdo en todo. No va a haber problema para sacar adelante esas titulaciones que tienen que desaparecer y las que se tienen que fusionar. Muchísimas gracias y muchísima suerte a los cuatro. Gracias. Nosotros nos tenemos que ir, les contaremos todos esos detalles en los informativos de Castilla y León Televisión. Ahora continúa la actualidad con Juanma Pérez. Nosotros volvemos ya el próximo jueves. Pasen una feliz semana.